Señoras y señores de la galería virtual, sean todos bienvenidos a Gran Turismo Chile una vez más. Les habla como siempre acá su amigo Diego Rubilar de Golden, me acompaña Nicolás de la Calle. Nico, intensa carrera pasada, compadre, ¿eh? Intensa. Sí, Spa siempre ha sido complicado, siempre da sorpresas y bueno, no fue la excepción. Faltó la lluvia nomás, pero ya sabes, güey. Yo insisto, yo creo que vamos a tener que empezar a poner así como esta carrera a hacer con lluvia. ¿Ah? Y porque sigamos con porque si no vamos a seguir así hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Bueno, sí, también no es necesario. Pero muchachos, bueno, a lo que nos convoca. Eso mismo, sala de oro, Diego, sala de oro número uno, el circuito internacional Itimons. El Autódromo Internacional de Monza. Eso, el autódromo, el circuito, ya todo de nuevo. El circuito de Monza. Bueno, oye, sí. ¿Ah? Para los puristas no más con acento y todo el show. ¿Sí? No, pero autódromo. La pista. La pista no. La pista. Oigan, chiquillos, vamos a tener una excelente carrera. ¿Hacía cuánto tiempo no teníamos Monza aquí en GT Chile, compadre? Hacía una montaña de tiempo que no teníamos a GT Chile. No teníamos a Monza aquí en Gran Turismo Chile. Así que hay que ver qué nos prepara esa curva 1, compadre. Sé que en todo caso estamos en partida alargada, entonces, o sea, lanzada, entonces no deberían haber tantos problemas, pero uno nunca sabe. Así que creo yo que va a estar entretenida. ¿Crees tú? Oye, espérate, ahora me acordé, ¿qué es autódromo y no circuito? ¿Tú sabes la diferencia entre autódromo y circuito? Capaz que me ve un carril, pero... Voy a decir que no, porque realmente no sé. Tengo entendido que circuito es donde todas las categorías y da lo mismo, pero autódromo tengo entendido que es asfaltado solamente. Entonces un circuito puede ser un circuito de rally, pero no, ¿me entendí? Pero no podría ser un autódromo de rally. Creo que ese. Noctis, por favor, corrígeme si estoy bien. Tiene sentido. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. Ahora, ¿será esa de verdad? No tiene sentido. No sé. Dicen. Pero. Dicen que. Si es que. No sé si me. Era así, pero ahora algo. Algo con respecto a eso. Una vez que hablaban de rally. Mira, bueno, yo creo que el Choco te está haciendo la segunda, pero lo hizo de una forma tan rara porque dice: el autódromo es permanente, el circuito es desmontable. ¿Cómo es? Son circuitos modulares. yo creo que puede pasar en la Tierra, ¿no? Ya, entonces vamos. Vamos rápidamente entonces. Iniciamos nuestra clasificación. Entiendo. Entiendo tu lógica. Entiendo tu lógica. Sí. Vos mismo. El circuito puede ser de cualquier superficie. Autódromo es asfaltado. Eso es. Comprendo. En todo caso, oye, hablando de Quilpué, hicieron la extensión ya de la pista, hicieron unas pruebas, sí, ya, y bueno, cambió absolutamente todo. Bueno, es... ¿Qué? ¿Básicamente qué hicieron, Diego? La curva del estadio le pusieron como un cachito, entonces ese cachito se convierte en la curva número uno, más brígida que vaya a haber porque venía a fondo en una bajada. Y después te encontré con una curva en... Bueno, una curva muy angulada, ¿no? Más. O sea, menos, diría yo, menos. Unos 40 grados, así como de... ¿Es lo que le hicieron a Codegua? No sé qué le hicieron a Codegua. Pero la curva del estadio... La curva del estadio, ¿sí? Básicamente, en la entrada de la curva del estadio, lo siguieron derecho. Sí, sí. Y después pusieron un vértice ahí, como te digo, una curva de como 40 grados. Sí. Y de ahí hacia arriba, hacia la salida de la curva del estadio. Entonces tenía una frenada en la curva 1 que va a ser, pero... Va
va a ser, pero... Oh, bueno, para, viejo, para relamerse bueno, los bigotes. Se mataban harto ahí. En la se curva 1, en la curva 1 va a estar cuático. Acuática. Y después el sector central del circuito también hicieron una curva y contracurva, entonces hicieron dos extensiones, una a la curva del estadio y la otra al centro, entonces tení muchas configuraciones, muchas configuraciones. ¿Los BCC van a quedar en la copa de agua? No, yo creo que ahora los frenos van a ser 30.000 veces más importantes. Debo decir. No basta solo con montar slicks, digo. No te digo, porque como la curva 1, te digo yo, viene de una bajada y te encontráis con una frenada y una curva a 40 grados más o menos, aproximadamente. No, estoy inventando. ¡Ay, Ale, que quemó la vuelta, Nico! Ale, que acaba de quemar la vuelta. Un segundo de sanción para el del Racing Mata Escudería. Mientras te comentaba que como esa van a ir a fondo, pero a fondo, si sí, una recta en bajada y después viene una frenada intensa. Bueno, los frenos van a llegar, pero a hervir, compadre. A hervir. Así que eso. La curva del estadio ya era más valiente y ahora va a ser peor todavía, ¿sí? Porque ahora es, como bien decía UFO, es como una casi horquilla. Star Power. Ale Key, que venía a rebufo de Mondaka, va a ver su clasificación frustrada porque esa sanción de un segundo le va a doler. Y ahora va por fuera a Gambit. Más encima tuvo que dejarle la pasada a Gambit. No, terrible. Terrible. No, es que ya la quemó. Entonces. Sí. No le va a marcar, pues. Viene Mondaka. No, si tú pudo quemarla, sí. Puedo quemar la sanción. Ah, perfecto. Pero ojo, porque Gambit le levantó la vuelta a Mondaka, Nico. Gambit le levantó la vuelta a Mondaka por 53 milésimas. Daud en el tercero. Y ahora vienen más pilotos. José Gómez en el cuarto. ¿Quién más? Andrick se quedó abajo de Alekei. Julio. No, Dani H sube a la quinta posición. ¿Quién más va a subir? ¿Quién más viene? Falta Julio. No, Julio se quedó abajo. Igual que Mr. Lechuga. Viene Mauri. Mauri, Tito y Painkiller. Mauri, que se complicó también aparentemente, al noveno lugar sube. Mauri, viene ahora Tito. Viene Tito, el de la Renault, a subirse a la sexta posición. Desplazó al séptimo Alekei. Y Veas, falta... Ah, no, pero Veas viene en vuelta de salida. Bien. ¡Olvídale! ¿Se habrá equivocado, Veas? Sí, seguramente se habrá equivocado. Seguramente se habrá equivocado, Veas. Uy, mira, tenemos a un Veas. Ah, no, pero Alekei no perdió tanto, pensé que iba a perder más, tío. Perdió casi un segundo. Por el piloto de RMS. Sí. Vamos a tener batalla nuevamente con... Hay que ver porque... Mondaka y Alekei. Hay que ver porque ahora tenemos varios pilotos entre medio. Así que va a estar... Sí, y está Gambit. Y ojito que está Gambit también. Sí, no descartar a Gambit, que es un muy buen piloto y parte en pole position. Así que muy bien. Yo me pregunto cómo van a frenar esos fitos con esa configuración, dice UFO Ravance. No, es que insisto, bon. Y Gambit por ahí en el chat. En el chat de. No sé si lo tendrá presente. Finalmente, Gambit en pole. Es que andan inspirados. Los tifosi en general andan inspirados. Debo decirlo. Sí, pero qué bien. Inspiradísimo andan los tifosi. Falta que entre entonces Painkiller para ordenar la grilla. Y nos vamos con las 20 vueltas al circuito de Monza. Bueno, es rápido. Es mucho más rápido. Gambit en primer lugar, segunda plaza para Mondaka. En el tercero está Daud. En la cuarta posición tenemos nada más y nada menos que a José Gómez. El del Racing 4Road, cuarto para él. Quinta plaza para Dani H, el jefecito. ¿Dónde está Dani? Aquí está Dani. En el quinto lugar está el sexta plaza para Tito M. Otro del Racing 4Road. En el séptimo lugar tenemos entonces a Alekei. En el octavo lugar está Andrick. En la novena posición tenemos nada más y nada menos que a Julio82. En el décimo lugar tenemos a Painkiller. Décimo primero para Mauri. Décimo segundo para Lechuga. Décimo tercero cerrando es Veas, que se equivocaba en la clasificación. Señoras y señores, enseguida comienza. Que tengan todos muy buena suerte. Que tengan una excelente carrera. Chicos,
Se nos viene el inicio. Se viene. Se viene. 20 vueltas al circuito. Ta, 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 ta. Y nos vamos, fuémonos. Vamos, Mondaga, vamos, veas, dicen en la galería. Saludos a todos los que están atendiendo las transmisiones de Gran Turismo Chile. Estamos atendiendo ya la sala número 1 de la División de Oro. La McLaren de Gambit contra el Mercedes de Mondaga. Y la Ferrari de Daud. Y las Renoletas. La Renoleta de Gómez. De José Gómez y Dani. Ojito que en Interlago, José y Dani hicieron muy buena gestión con esta Renoleta, mira. Sí. ¡Ojo porque tocó! ¡Comienza! ¡Nadie se la juega con el compuesto blando al inicio! ¡Todos van con compuestos duros! ¡Y se acercan rápidamente a la curva número 1! ¡Es peligrosa la curva 1! ¡Ojo! ¡No se vaya a pasar nadie! ¡Tengo listo la repetición por si acaso! ¡Creo que no pasó nada! ¡No pasó mayores! ¡Sí pasaba! ¡Creo que ordenadita. Julio ahí a Andrix! ¡Y ordenadita! ¡Ordenadita la curva Ale número 1! ¡Y Alekei ya gana una posición! ¡Sí señor! ¡Alekei se la arrebata nomás ahí a Tito M, quien cae a la séptima plaza! Un poquito más adelante van Dani H con José Gómez y Daud. Se vienen peleando los compañeros de equipo. Daud y José Gómez. Dani H, cuidado con esa tracción a la salida. ¡Uy! ¡Cómo se le movió la máquina para todos lados a Gambit, Nico! Sí. ¿La vio? Oye, bien. Ahí tanteándose, ¿sí? ¿Sí? ¿La vio, muy Gambit? Muy rápido, como decías tú. De harto rebufo. Rebufo y harto aire. Mira, ahí vemos cómo no, hasta el, julio. El vuelito. Si no me equivoco, es hasta julio que tenemos rebufo. Y de ahí para atrás se arrancan un poquito de Andric. Está en la novena posición. Gambit mantiene el primer lugar. Segunda plaza para Mondaka. En el tercer lugar tenemos aquí a Daud. Cuarta plaza para José Gómez. Quinto para Dani H. Uy, se pasó. ¿Qué pasó? José Gómez. No. José Gómez se pasó. José. Sí, señor. José Gómez completamente despistado. El piloto del Racing for Road. Anda. Esa Renoleta, Diego, Alekei no pudo pasarlo, no importa. Ahí viene Dani, justamente. Vamos el del Renault. Ahí va el del Renault, justamente, en cuarta posición. A ver si es que se acerca ahí a Daud. Daud, muy bien trabajado, el rebufo también. Ahí van los pilotos. Cuarta vía, Dani, para... Bien, inteligente. Que tienen que hacerlo, claro, tienen que hacerlo para ¿sí? poder compactar la batalla hacia adelante. Y ahora en todo caso va Alekei. Alekei va, se tiró nomás Alekei, el piquero. Todavía hay temporada de piscina, Nico. Todavía está la temporada de piscina, vale, Alekei. Lo hizo bonito. Solo la cuarta posición. Y ahora Dani tiene que ir, pero en modo sanguijuela ahí. Pegadito el rebufo del Racing Mate Escudería. Uy, atrás se viene tensa. No, está tensa la carrera. Está tensa. Atrás también, como dices tú, se viene dando unos consejos. Painkiller y Mauri. Mauri y Painkiller. Adelante Mr. Lechuga. Todos con compuestos duros. Andrick en el décimo. Cayó al noveno lugar ahí José Gómez después de ese error. Y veas con 0-5. Va a tener que servir esa sanción. Y Tito M tiene que intentar mantenerse pegadito a Julio. Julio intentar mantenerse pegadito a Dani. ¿Cómo anda la Renoleta, Dani? ¿Cómo? Anda bien la Renoleta, mira. Sí. Mira cómo se acerca a Alekei. Mira, Dani H. Muy bien ahí, Dani. Y el trencito de 5 acá. Está denso. Está denso este trencito de 5. Ahí se complicó. ¡Dani! ¡Ay! Se fue amplio Dani. Se fue amplio Dani. Lástima por el piloto del Racing for Road. Y ahora el trencito es de A4. Alekei, Daud, Mondaka y Gambit. Liderando la carrera por el momento. Vuelta 2 de 20 abriendo la 3. Ojito también por la gestión de combustible, Diego. Sí. Me soplaste la carrera pasada. Sí. Como viene Mondaka, pero lo que corre ese McLaren. Lo que corre ese McLaren. Se defiende Gambit y Mondaka va por fuera. Va a estirar la frenada del de No Way Chaffee. Ese es bueno. Es bueno lo de ay. Mondaka. ¡Ay, ay, 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 no! Se enganchaban. Se enganchaban los pilotos.
se enganchaban los pilotos y Gambit cae entonces a la quinta posición, posiblemente porque Tito M viene volando en pista. Vamos a ver si es que lo voy a pasar. ¿Qué pasaba aquí? Digo, ¿qué pasó aquí? La curva 1. Uy, mira, ya le queda al primer lugar. La curva 1 siendo protagonista. Claro, ni siquiera fue culpa de Gambit. Perdía la trasera Mondaka y Gambit no tuvo cómo quitarse de encima el trompo del piloto de los Weichafes. Y más encima se gana 0-5. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está enganchado, dicen en la galería. Sí. Oye, y Alekei, ni tonto ni perezoso. Como bien decías, Túnico, primera posición para él, segundo para Daud. Se desarmó el trencito, pero inmediatamente. Inmediatamente. Gambito, un pasajero. Sí. Te noto. Oye, ritmo de Alekei. Imparable. Ojo, porque Gambit va con mucha intensidad a buscar la tercera posición de Julio. Julio queda por dentro, Gambit va por fuera. Alguien tiene que ceder, no se ve nadie. Le puso el portazo a Gambit ahí. A la Ferrari del Team Cobra. Anda muy rápido también el McLaren en Monza, Nico. Anda, pero muy bien ese McLaren aquí en Monza. Saludos a la galería virtual que está atendiendo las transmisiones. Ojo con lo que puede hacer también Beas, que viene volando también en pista. De los Weichafes con el McLaren también. Mondaka también hacía una excelente carrera, pero esa tracción a la salida truncó. Truncó por el momento lo que va de su carrera. ¡Uy! ¡Se fue amplio! Era Tito M, sí. Tito M creo que se iba completamente. No, pero no era Julio. Julio sea completamente amplio, pero oye, le arrebató el tercer lugar a Gambit. Y ahora van en paralelo, ojo nuevamente los pilotos, el del McLaren y el del Ferrari. Ojo con lo que puede hacer también Tito M, que viene ahí a la Guaite. Siguen en paralelo y ahora es Gambit quien sube a la tercera posición. Julio se ve en una posición muy incómoda. Al final le salió al del Racing Mate Scuderia quien sube a la tercera posición. Buena carrerita por el momento, vuelta 4 de 20 y Monza que no decepciona. ¡Veas! Esa no la cuenta dos veces, veas. Esa no la cuenta. Otro trencito. Sí, esa, veas, no la cuenta dos veces, pero Nica, fíjate aquí, mira. Prácticamente derrapando. Ahí, mira, ahí, ahí. ¡Ay, ay, ay! Y ni soltó el desgraciado. Ahí se fue un poco amplio en todo caso, veas. Ahí se fue un poco amplio y Mondaka recupera un puesto. Va al ataque el piloto de los Weichafes, que no hay que darlo por muerto. Sigue solo a 5 segundos de Alekei, Nico. Solo 5 segundos de Alekei. Código café. Sí, no. Tremendo. Tremendo. Nos quedamos con la cámara de Mondaka, el piloto de los Weichafes, que está en esta sexta posición. 7 décimas lo separan de Tito M. Mondaka acaba de marcar un 49.661 versus el 49.633 de Alekei. Sí, se tiró Tito, sí. ¡Se tiró Tito! Un poquito de contacto y ahora va por dentro Mondaka. Intentó hacerse el vivo y parece que le sale. Va por fuera el de los Weichafes. Va sin rebufo en todo caso. Tito M que ejerce resistencia. Tiene que cerrar la cuerda, el piloto de los Weichafes no lo va a poder hacer. Y Tito M que nuevamente mantiene la resistencia, sigue en paralelo. Ojo, curva, la chicana número 2. Y Mondaka sube al quinto lugar. Bien por Mondaka. Cayó al sexto Tito. Se apuró. Uy, mucho. Un segundo para Alekei, Diego. Uy, mamita querida. No sé. Ay, qué lindo se pone esto. Qué lindo que se pone esto. Y Daud que lo celebra. Daud, oye, Daud, hablamos mucho de Alekei, hablamos mucho de Mondaka, pero Daud con esta Ferrari va corriendo, pero como loco en Italia que viene. Yo insisto, los tifosis van, pero inspiradísimos. Nos quedamos con la cámara de Daud, que debería poder pasar a Alekei, debería. Y ahí viene Daud volando en pista. Va a subirse a la primera posición posiblemente. Va a estirar la frenada en todo caso. Alekei por dentro. Daud va por fuera. Buenísimo lo de Daud, por favor.
¡Es buenísimo lo de Daoud! ¡Por favor, qué tremendo pasadón! ¡Justito y entran a boxes! ¡Con boxes. Daoud en primera posición! ¡Qué grande que es Daoud! Creo muy yo bien, Daoud. Que ni uno va a ser arriesgar. Sí, ninguno se arriesgar. Debería ir todos por medio. Sí, debería ir todos por medio. Sí. Sí, porque ir con compuesto blando significaría regalarle rebufo a los de atrás. Painkiller venía con medios. ¿Painkiller venía con medios? Sí, venía con medios Painkiller, mira. Sí, venía con medios Painkiller. ¿Sí? Y salen los pilotos con medios. Daoud a 5 segundos de Alekei. ¿Qué pasó con Mondaka? El distinto. Mondaka sí que se arriesgó, mira. Mondaka se arriesgó, se tiene fe con el compuesto medio para finalizar. Lindo cruce ahí del de los Weichafes, pero se tuvo que subir al piano, extremar recursos, y eso le hace perder un poquito de tiempo al que va en la quinta posición. Ojo con la benzina, que hay unos que no llegan, dice ahí Cheto. Mira, sí, es verdad, hay que tener ojito con la benzina. Mira, Mondaka por fuera, le va a tocar la cuerda interna ahora el de los Weichafes. No tiene nada que hacer ahí Julio. Lo que tiene que hacer Julio es colgarse del rebufo de Mondaka. Eso es lo que tiene que hacer. Sí, aprovechar ahí y ahora ¿sí? un poquito después. Un poquitito, a ver si es que se puede. Ojo que los blandos con medios no hacen mucha diferencia en el tercer stint, dice ahí más. Y sí, seguramente, por el combustible. Y sí, seguramente por el combustible. Y ahí sube Mondaka a 4.5 segundos de Daoud, quien es el líder de la carrera por el momento. Le está haciendo la gracia a un Alekei que le ha llovido sobremojado. Tuvo una complicación, una sanción de un segundo en la clasificación y también sanción de un segundo aquí en carrera. Han sido su karma. ¿Cómo corre Ferrari? Y la Ferrari corre bien. Anda bien la Ferrari, mira. 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 Mira cómo anda la Ferrari. Ahora, puede ser también que Alekei esté ahorrando, no lo sabemos. Yo creo que sí, viene ahorrando un poquito. Sí, puede ser. Mondaka se está acercando peligrosamente a Gambit. Mondaka recortó un segundito entero en esta vuelta, sí, con ese compuesto blando. Está atacando el de los Weichafes. Lindas parejitas de rebufo se armaron acá. Julio va por dentro, el piloto del Team Cobra Racing estira un poco la frenada, Julio. Y veas, no, veas, entró muy pronto, creo yo. Se cerraba demasiado, veas. Y ahora con Julio deberían intentar ayudarse, acompañarse. Tito M, ya los pilló Nico. Veas, se cerraba muy pronto, creo yo, el wey chafe. Y ahí se aplaudía. Y alguien que inteligente no atacando a Daoud, usando el rebufo para no perder velocidad punta, dicen en la galería. Y sí, no, puede ser que alguien que vaya ahorrando. Sí, viene tanteando, sí, yo también creo. Sí. Se equivocó Gambit aparentemente. Y Mondaka viene a buscar esa tercera posición. Yo creo que Gambit debería ser también inteligente y dejar pasar a Mondaka, que tiene mejor ritmo con compuesto blando más encima. Subirse al rebufo porque ese McLaren anda muy rápido. E intentar llegar a, a las primeras posiciones de la manito con Mondaka. Pero Gambit no lo va a dejar, mira. Y uy, se van a ir. ¡Ay! Se van a ir en paralelo aquí, chicos, ¿en serio? Perdiendo tiempo a mano llena ambos pilotos. Fíjate cómo se arrancaron ahora Alekei y Daoud. Yo creo que ahí Gambit se equivoca. Yo creo que ahí Gambit se equivoca. Si es que quiere la pelea en primer lugar, creo yo. Yo creo que Mondaka también se equivoca al montar compuesto blando. Yo creo que Mondaka también se equivoca al montar compuesto blando porque en la vuelta 10 van a parar todos a montar el compuesto blando y Mondaka se va a quedar solo en la pista. Solo. Eso quiere decir que no va a tener rebufo. Y al no tener rebufo, adelante se van a arrancar más todavía. Gambit muy complicado la salida de la curva número 1. Creo que ir solo en esta pista es complicated. Complicated y siguen en paralelo. Ojo con Mondaka. Se tiró también al AK. Sí señor, sube a la primera posición al AK. Y ahora es Mondaka quien va a subir al tercer lugar. Y se ay, se gana 0-5 Mondaka. Se ganó 0-5 Mondaka, Nico.
No sirvió de nada tanto esfuerzo. Gambit consigue lo que quería. Ahora Gambit en todo caso muy lejos, yo insisto, Hubiese sido yo, lo dejaba pasar y me iba colgadito ahí. Hubiesen llegado. Ahora los... Aleke iba a sufrir eso mismo que dices tú. ¿Lo te digo? Está solo. Al mayor desgaste. Con Daud apoyándose. Sí, Daud ahí atacando. Y aparte que la Ferrari está andando rápido. Va bien la Ferrari de Daud. ¡Vamos, Mondaka! Dice Chino Varas. Mondaka que ahora va a servir la sanción de 0-5 y ni así va a llegar Gambit. Veas en solitaria quinta posición, siendo perseguido por Julio, Dani y José Gómez en sexto, séptimo y octavo lugar respectivamente. Atrás viene Tito M en el noveno lugar, décimo para Andric, décimo primero para Painkiller, décimo segundo para Mauri, décimo tercero y cerrando Mr. Lechuga. Adelante Daud. No ataca a Alekei. La Ferrari que se desenvuelve bastante bien aquí en Italia. Uy, se movió el auto a Gambit. Pues te digo, yo insisto con que Gambit debió haber dejado pasar a Mondaka. Estaría detrásito Mondaka, estaría pegadito a él. Y Mondaka viene muy rápido. Carrerón de Daud, dicen en la galería. Sí, sin duda. Sin duda, carrerón de... Queda mucha carrera todavía. Quedan todavía 11 vueltas. Contando estas, son 12 más encima. A ver cómo lo resuelven los chiquillos. Cuando estamos acá en la segunda posición de Daud. Ojo en todo caso, porque Alekei va a tener que entrar a ahorrar, yo creo. Sí, porque Alekei tiene muy poco combustible. Claro, estar adelante. Sí. Estar adelante. Se paga caro. Exactamente. Sobre todo una carrera tan larga aquí de 20 vueltas. Se acerca Daud ahí intentando atacar al del Racing Mate Escudería. Excelente carrera aquí. No, viene volando Daud. Daud viene muy sí, rápido. Daud viene muy bien. Y va a llegar Mondaka, como decías tú. Ojo que... Sí, pero bueno, Mondaka se va a mantener en pista. Y Mondaka yo creo que va a tener que parar a cargar también. Ojo porque Mondaka va a tener que parar a cargar. Ese sí que va a tener que parar a cargar. Estamos en las 9:20, menos de la mitad y le queda mitad de combustible. Tiene menos combustible que Alekei. Sí. Un poquito menos de combustible. Lo que pasa es que tiene que extremar recursos Mondaka para poder acercarse a la batalla por el primer lugar. Y después intentar defenderse con el compuesto medio, porque ya sabemos que el compuesto medio versus el compuesto blando tampoco es que haga tanta la diferencia. Entonces con rebufo también te podéis mantener ahí. El tema es el combustible, el tema es el combustible, sin duda menos. Carrera impecable aquí de Alekei, de Daud y de Mondaka. Daud invitado sorpresa aquí, compadre, porque las carreras que habíamos tenido hasta el momento siempre eran Alekei y Mondaka. Y ahora es Daud, la sorpresa, quien está en esta segunda posición. Y si alguien está hablando con Daud, dígale que Mondaka viene con compuestos blandos. Entrar a pelear con él sería un despropósito, compa. Que deberían entrar ahora a boxes, ¿no, Diego? Sí, deberían entrar ahora a boxes, por eso te digo. ¿Qué dice ahí? Mondaka va con B-Power. Claro. Y ahora viene Daud apoyándose del rebufo de Alekei. Eso, por supuesto, hace que Mondaka no tenga tanta facilidad para atacar. Intenta Mondaka por aquí, por allá y por acá. No lo va a poder conseguir por el momento. Y Daud viene danzando aquí en Monza. 6 décimas lo separan de Alekei. Y Mondaka lo va a atacar aquí a Mondaka. Mira, Daud se va a complicar. Se no, le va a arrancar. Se le va a arrancar a Alekei a Daud. Ahí no atacó Mondaka. Tuvo suerte, Daud. Y ahora van a entrar a boxes los pilotos. Mondaka se va a mantener en pista. Mamita y Alekei, yo creo que también va a tener que cargar un poquito o ahorrar bastante, tío. Buena carrera de Alekei. O sea, de Daud, perdón. Tarda un poquito Alekei. No era así, Mondaka. Era apoyar a Daud para que le haga tráfico a Alekei. Sí, esa es. Mira.
mira, y la ucha, amigo, antes de... Y te dije. Cargó un poquito. Sí, tuvo que cargar a la Kay. Tuvo que cargar a la Kay y ahora es simplemente un duelo de ritmos entre la Ferrari de Daud y el Aston Martin de la Kay. ¡Mamita querida! ¡Mamita querida! Y bueno, Montaca va a tener que también cargar una colita de combustible. Va a tener que cargar una gotita de combustible cuando llegue a boxes. A ver si es que Daud logra mantenerle el ritmo a Ale Kay. Gambit sale en la cuarta posición. El piloto del Racing Mate Escudería es perseguido por Beas, quien está en la quinta plaza. En el sexto lugar viene José Gómez. Séptimo para Dani H. Octavo para Mauri. Noveno para Julio. Décimo para Tito M. Uy, Tito M cargó para ir a... para ir a Francia y volver. En el décimo primero va Painkiller. Décimo segundo y cerrando. Perdón, décimo segundo Andric. Décimo tercero y cerrando Mr. Lechuga. Se cocina un final apretadito, dicen. Sí. Sí. Y ojito con Daud. Ojito con Daud. Que puede dar la sorpresa. Sí, Daud está haciendo una excelente carrera. No está dejando que se acerque a Lekei. Lekei que tiene que extremar recursos para poder intentar pillarle. Y Daud, yo creo que no. Daud no tiene que ni preocuparse de ahorrar, porque no. La Ferrari está con un rendimiento increíble. Impecable. Impecable el rendimiento de la Ferrari. Sí, se me está yendo un poquito muy amplio. Y esos pequeños errores pueden marcar la diferencia. Vuelta 12 de 20. Le queda muchísima carrera por aguantar todavía el piloto del Racing for Road. Y Montaca solito contra el mundo, acá, en la primera posición. Y Montaca puede que salga entre negro, ¿no? Va a salir. Oh, va a estar muy interesante, Diego, la vuelta. Mira, y ahora se equivoca Lekei. Ahora se equivoca Lekei y Daud le puso casi 3 décimas en la curva número 1. Se pone a cubierto el del Racing for Road. Ah, no. 14 para 15, ¿no? Sí, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, pues, de la 15 a la 16. Ah, perfecto, dale. Chiquechi. Ahora, ¿cuánto tiempo se pierde en boxes? No recuerdo. Como 17 segundos. Más o menos. Y están justamente a. Y están justamente a 17 segundos. Va a estar ruda la carrera, amigo. Va a estar rudo ese final. Ojo que Mondaka, cuando salió. Perdón, cuando se mantuvo en pista y salió Daud con el EK, Daud salió 17.1 segundos. Mondaka le ha ganado 8 décimas. Ojo con eso también. De hecho, ahora ha ganado 1 segundo 1. Y veamos cuál es el ritmo de Daud, Nico. Veamos cuál es el ritmo de Daud. Esa distancia de 1.2 segundos entre el EK y Daud resulta ser eterna para el piloto del Racing Mate Escudería, que no puede ir a rebufo del piloto del Racing for Road, y eso claramente le hace perder mucho tiempo. Ahí vemos como Daud marca un 47.8, y no, Mondaka es mucho más rápido con el compuesto blando, mucho más rápido. 48.0 para Ale Gaming. Sí, va a tener que cargar una colita así, Montaca. Va muy border. Pero viene muy bien. Creo que buena estrategia en función también de lo que. Perdón. Se la jugó. Ah. Buena estrategia de Montaca en función de lo. Lamentablemente perdió el auto. Una sanción también ahí de 0.5 entre medio. Estuvo ingrata la carrera para el piloto de los Weichafes. Pero bueno, la carrera está por el momento pausada, detenida. Ahora Daud pierde un poquito de tiempo con respecto a Lekei. A Lekei que ahora pierde también otro poquito. Y Daud y Lekei deberían ahorrar. A menos que vengan ya ahorrando, pero. No debería. Les debería alcanzar sobrar cariño a ambos pilotos. Sí, señor, vienen jugando al tira y afloja estos dos pilotos. Entre un segundo tres, un segundo uno. Ahí vienen jugando los muchachos. Ahora se vuelve a acercar ahí a Lekei a Daud, fíjate. Pero no lo suficiente.
¿Cómo adelanto la vuelta 16? Dice Chocoroni. Maestra. Maestra. No, hay que verla entera, viejo. No se me ponga ansiosito, compadre. Mira que el ansioso aquí soy yo. Vamos, Mondaka, vamos, Beas, dice ahí José Sancho. Justamente te quería hablar de Beas, compadre, porque Beas es muy superior a Gambit. Está rodando casi un segundo más rápido que el piloto del Racing Mata Escudería. Ahora se equivoca Beas en todo caso, pero la vuelta rápida es 1.47.2. Perdón, 47.4. Entonces el 48.2 del Racing Mata Escudería. Así que comete errores Gambit. Beas también se está acercando. Y ahora peleándose las dos renoletas entre Dani y José Gómez en el sexto y séptimo lugar respectivamente. ¡Vamos, güey! ¡Chafes! Dicen en la galería virtual cuando estamos en la vuelta 14 de 20. ¡Adelante! Mondaka mantiene la primera posición a casi 19 segundos de Daoud, quien se mantiene ahora a 8 décimas de Ale Kay. Ale Kay, que empieza a tirar de repertorio. Se encontró consigo mismo el del Racing Mata Escudería, Dani. Ahora empezó a atacar. Sí, y ahora con rebufo la cosa cambia. La cosa cambia. Y a ver cómo lo va a resolver Alekei y también cómo lo va a resolver Daoud, que por el momento está haciendo una excelente carrera. Y está derechamente peleando la primera posición en pista. ¿Cuándo va? En todo caso, a 19 segundos Mondaka. Mondaka tiene un 47-0. Sí, ahora, tiene que jugar en la que viene, Diego, pero va a contar con puesto medio. Que si bien no hace tanta diferencia, es más lento. No deja ser un poquito más lento que... Sí, sí. No, y no solo tiene que montar con puesto medio, sino que también tiene que cargar combustible. Así que, ojito. Mondaka va con el traje tanque, dice ahí Chino Vares. Acá. De los wey chafes en primera posición. El auto a Daoud. Salieron ahí de la mexicana. Verdad, y viene Alekei con mucha más fuerza. Viene Alekei con mucha intensidad. Ojo, se equivocó Daoud. Y viene Alekei. Podría ser la de Alekei. Daoud que tiene que defender la cuerda externa. Perdón, la interna. Y ahí va. No se ponen en línea. Se ponen en línea los pilotos. Está muy tensa la carrera, ahí se equivoca Alekei, gana un poquito de oxígeno Daoud. ¡Vamos, Tocompleman! Dice ahí Signes. Oye, hablando de Tocomples, Mondaka. Leí una noticia, Danilo, que decía que el completo chileno está top 3 de los mejores hot dogs del mundo. No, top 2. Top 2. Le gana una hueá uruguaya, no sé cómo se llama. Pero está mal porque hice completo, pero era un italiano. Ya, pero un italiano, un tipo. Son detalles. No, el completo del Cochucrut, pues sí, no me digas. Pero por eso te digo, el italiano es un tipo de completo. Igual que la catalana, igual todos son tipos de completo. Son variantes. Mondaka Boxes. Sí. No me vengáis con cosas de regiones, Diego. No, calla, las catalanas, compadre. No, por eso. No, en las serio. Cacho. Bueno, por eso las, a lo mejor las cacho y no. Completo con una lámina de queso arriba. Uy, sale Mondaka. Sí, señor, salió Mondaka. Sale Mondaka. Cargó combustible. Viene Daoud y viene. ¡Ay, mamita querida! Se van a encontrar en la curva número 1. ¡Mondaka! ¡Mondaka y Alekei! ¡Alekei y Mondaka! ¡Mondaka estira la frenada! ¡Estira la frenada del piloto de los Weichafes! ¡Se mantienen en paralelo prácticamente! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le movió la máquina a Mondaka! ¡Y esto es negocio para Daoud! ¡Esto es negocio para Daoud! ¡Que se arranca Mondaka a la segunda tremendo posición! ¡Por favor! Ahora estira la ventaja por dentro, vale, que ahora le va a tocar la cuerda interna al wey chafe. Tira la fregada, Mondaka. Y le está haciendo la vida imposible. Ahora una Alekei que busca por aquí, busca por allá. 0-5 para Mondaka. 0-5 para Mondaka, que tuvo que extremar recursos. Y esto ya creo que es game over. Esto creo que ya es game over para el piloto de los wey chafes, que tiene atrás a un Alekei que viene desesperado buscando adelantarle. Pero insisto,
Esto es negocio para Daud. Negocio redondo para Daud, quien mantiene la primera posición. Está a 1.6 segundos. De una Lekei que se ve pero frustradísimo detrás de Montacanico. Se vienen, empujando un poquito. Ahora lo va a pasar a Lekei a Mondaka. Mondaka que sirve la sanción. Mondaka tiene que intentar subirse al rebufo rápidamente. Y ahí va, justamente el piloto de los Weichafes. El del Mercedes, el del Mercho. Y oh, esos 0.5 que dolieron, Nico. Mamita. Lo que dolieron esos 0.5. Y ahora intenta extremar recursos para tomarle el rebufo ahí a Lekei. Creo que le alcanza, pero no lo suficiente. Y yo insisto con Andaud, Nico. Negocio redondo para Andaud, que viene a solo 4 vueltas de la gloria máxima. Viene muy bien. Le acomoda el circuito al tercer, al Ferrari de Daud. Sí, viene bien Daud. Acá vienen peleándose los del Racing for Road. Aquí Dani H con José Gómez en el sexto y séptimo lugar respectivamente. Se vienen intercambiando la posición entre ellos. Y adelante Beas, insisto con Beas, Nico. Beas creo yo que está siendo un poquito mejor que Gambit. Puede llegar el piloto de Lockway Chaffes. Todavía le quedan 4 vueltas contando esta. Así que la carrera no está cerrada para nada. Para nada está cerrada. Van a llegar, pero va a estar apretadito, dice ahí Maquinita. Sí. Sí, promo vaso de vida completo por 3 lucas. Completo de paloma. Oye, pero, perdón, ¿cuáles eran los... ¿Cómo se llamaban? Perdón. ¿Cómo se llamaban? ¿No cacháis los... ¿Cuántos? ¿Los completos? No, los de Uruguay. No, tú me dijiste, no cacháis los... Las catalanas. Eso mismo. ¿Cuál eran? Lo que pasa es que cualquier completo se convierte en catalana si le ponéis queso arriba, básicamente. Una lámina de queso. Completo queso. No, no es brasilero. Tiene un azúcar, lo conocí. ¿Eh? Ah, mira, interesante. Sí. Se equivocó, veas. Pero Gambit también creo que se equivoca y un poquito más. Ahora están solo 1.5 segundos los pilotos. Y descontando el piloto de Lowe Chaffes, que cometió un error ahí en la variante. ¿Cómo se llama esa variante? Ascari. La variante Ascari es AS, ¿no? El brasilero es Palta Queso Mayo. Dice ahí. Ahí está. Palta Queso Mayo. Es. Ahí está, ese era. Sí, bueno, es una catalana, básicamente. Yo la conozco como catalana. No, no inventemos cosas, por favor. Siempre. No, Santiago no es Chile. Santiago no es Chile. Y sí, las caries la es. Ahí se equivocaba, veas. Pero creo que Gambit también cometió un error un poquito peor que el piloto de los Weichafes. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se equivocó. ¡No! ¡Daud se equivocó! ¡Se equivocó, Daud! ¡Un segundo! ¡No! ¡Se equivocó, Daud, en la última! ¡No me lo puedo creer! ¡Se equivocó, Daud! ¡Se equivoca, Daud! ¡Y ahora no, le va a tocar sufrir! ¡Esta no nos la pueden atribuir a nosotros! Yo dije, no lo voy a mirar porque no quiero que después me echen la culpa, así que... Un segundo que va a ser como una eternidad, Nico. Y ahí va Lekei. La suerte del campeón. La suerte del campeón. Y Lekei que sube a la primera posición. Y Daud que va a tener que inventar algo. Va a tener que hacer magia. No sé qué va a tener que hacer. Va a tener que hacerle magia negra a Lekei para que se equivoque. Pero la tenía en el bolsillo, Nico. La tenía en el bolsillo Daud cuando estamos en la vuelta 19-20. ¿Cómo tiene que doler una sanción ahí? Pero ¿cachás que el Chino Vara es pesado? Dice el Diego, es como la cámara. No lo está ni mirando, compadre. Bueno, me dije, ¿sabes qué? No lo voy a mirar tanto porque no quiero que me echen la culpa. Y ahora se equivoca de nuevo Daud, Nico. Se equivoca de vuelta y viene Mondaka incluso. No, creo que Daud se fue completamente la carrera. Perdió completamente la concentración Daud, Nico. Completamente la concentración. Ahora pasó de intentar pelear la primera posición a intentar defenderse del tercero, compadre.
del tercero. No, 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 no. Y ahora, mira, se equivoca de vuelta, ¿no? Si viene completamente desconcentrado, Dodd. Completamente desconcentrado, digo. Con el combustible, Diego. Sí, no, no, no hay que dejarlo de lado el combustible. Pero no, van a llegar los tres pilotos. Van a llegar los tres pilotos. Ahora viene el ataque de Mondaca, Nico. Ahora viene el ataque de Mondaca. Daud completamente descolocado después de esa sanción de un segundo. Severa sanción de un segundo. Monza no perdona. Monza no perdona. El templo de la velocidad no perdona. Y acá tenemos a un Mondaca que está solo 4 décimas de Daud. Y se va a acercar porque el rebufo va a atacar con todo. Y muchachos, en la galería virtual se nos está preparando una última vuelta de escándalo, de locura. Alekhine, insisto, la suerte del campeón. Una vez más, Alekhine le pone bandera blanca al circuito. Bandera blanca que indica la última vuelta. Y Mondaca que viene al ataque ahí de Daud. Daud que se pone nervioso. Atrás se puso nervioso también Gambit. Y Veas viene volando en pista. ¿Lo puede atacar? No, va a atacar Veas. Va a atacar Veas. Viene muy rápido Veas. ¡Viene muy rápido, Veas! No va ni siquiera a necesitar un duelo de frenadas. Porque en el punto de frenada ya estaba en la cuarta posición, Nico. Veas al cuarto, quinto para Gambit. Y Mondaca viene persiguiendo a Daud. Muchachos, en la galería virtual, el compuesto medio que está ahí atacando al compuesto blando. El Mercedes versus el Ferrari. El Mercedes versus el Ferrari. Uy, Daud se complicó un poquito ahí. Pero salió harto rápido. Salió harto mejor Daud. Y el compuesto blando que hace de las suyas. Hace de las suyas. Y Alekhine, insisto, ahora en una cómoda primera posición a 2.5 segundos. Va a llevarse nuevamente la victoria. Nadie sabe para quién trabaja y como bien decimos siempre, esto no es sobre cómo comienza, es sobre cómo termina. Viene el del Racing Mate Escudería a buscar esa primera posición y posiblemente con récord de vuelta incluido. Viene volando Alekhine. Muchachos de la galería virtual, entramos a la última curva, al último suspiro. ¡A la parabólica de Monza! ¡Señoras y señores! ¡El del Racing Mate se lleva una vez más la primera posición! ¡Segundo para Daud! ¡Tercero para Mondaca! ¡Gana el duelo Veas! ¡Sube a la cuarta el Weichafe! ¡Quinto para Gambit! ¡Sexta posición para José Gómez! En el séptimo lugar va a llegar Dani. Ojo porque Dani viene ahí. ¡Paralelo! No llegó Dani. No llegó Dani. En el octavo lugar va a llegar Julio. Julito, el del Team Cobra Racing. Mamita, qué carrera, por favor. ¡Qué carreraza! Julio el octavo. Nuevo, noveno para Tito. Décimo lugar para Andric. En el décimo primer lugar va a llegar entonces Mauri. Décimo segundo para Painkiller. Y décimo tercero y cerrando Mr. Lechuga. Viene Mr. Lechuga entonces. No va a alcanzar a terminar su carrera, pero llega en la décimo tercera posición el de la Tap Crew. Y es victoria. Y es victoria para Alekhine, que parece que cuando va a perder por primera vez hace magia y obtiene una espectacular primera posición. ¡Felicidades para él! ¿Resultados provisionales entonces? Sí, buenísima. Buenísima. Muy buena carrera. Cocinada a fuego lento, pero buena carrera en general. Alekhine primero, segundo Daud, tercero Mondaca, cuarto Veas, quinto Gambit, sexto Gómez, séptimo Dani, octavo Julio, noveno Tito, décimo Andric, décimo primero Mauri, décimo segundo Painkiller, décimo tercero y cerrando es Mr. Lechuga, compadre.
Y con ello concluimos la sala número 1 de la División de Oro. Y concluimos la primera jornada triple de carreras acá en GT Chile. Terceras preliminares que comienzan hoy mismo. Que comenzaron hoy mismo, perdón. Y que continuarán mañana. Así que la invitación es para todos ustedes a las 8, 9 y 10 de la noche. Oro 2, Oro 3, Plata 3. Así que chiquillos, les habló como siempre su amigo Diego Rubilar de Godlike. Me acompañó Nicolás de la Calle. Que tengan todos un excelente inicio de jornada. Y nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Que tengan buenas noches y nos vemos. Chau, chau. Adiós.